Bueno, en primer lugar, eh, darle la enhorabuena públicamente al señor Ábalos y desearle suerte como, como corresponde porque nos irá a todos bien si, si tiene suerte al frente del, del Ministerio. Yo por recogiendo algunas de las ideas que, que ha planteado y empezando por la de ser justos entre territorios, dado que bueno, ha habido una extensa exposición sobre la cuestión valenciana, País Vasco, Canarias, etcétera, me voy a permitir tener un principio de la intervención para recordarle algunas deudas del Gobierno de España que ahora es su Gobierno eh, con, con Andalucía. ¿no? La primera refiere al, al, AVE a, al, al, al llamado Ave a Granada, pero que yo quiero reconvertirlo en tren a Granada. Eh, me parece más que pertinente su apunte sobre la necesidad de, eh, de alguna manera, apostar por el máximo de seguridad posible y, como usted sabe, hay un problema en el, los túneles de Loja que podrían complicar la apertura de, de esa línea. Yo le, le sugeriría y le recomendaría que se convirtiera en el ministro que devolvió el tren a Granada mañana porque hay una línea, la de Moreda, que está abierta, por la que circulan trenes turísticos, que podría conducir trenes desde Madrid a Granada el día de mañana, ya le digo. Y también, eh, dado que, que ha dicho que va a tener un, un, digamos, una gestión del Ministerio abierta a la escucha, también le sugeriría que escuchara a los vecinos del, del barrio de La Chana, que están pidiendo una entrada a Granada, que no eh, los aísle. Eh, vaya a ser que nos encontremos con un problema similar al de Murcia. Y, y se tenga que acordar del, del barrio de la Chana y de, lo, y de los Granadinos. Eh, la segunda cuestión, y también recogiendo una de sus ideas, que es la de la colaboración interadministrativa, sería que paralizara una de las iniciativas del Partido Popular, que es que los andaluces que vamos de oriente a occidente y de occidente a oriente tengamos que subir a Córdoba cuando vamos en tren, eh, que es lo mismo que si para ir de Barcelona a Madrid tuviéramos que ir a Huesca porque lo lógico sería retomar un convenio, un viejo convenio de 2009 entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, que apostaba por el, la A92 ferroviaria. ¿no? En tercer lugar, y voy muy rápido como le digo, le pediría alguna acotación sobre el, el plan de impulso a los corredores, porque en particular nos preocupa el caso de, de Algeciras, que además es. Crucial en cualquier desarrollo logístico que, que se quiera tener por parte del ministerio, puesto que es el puerto más importante de todo el Mediterráneo, el mayor en tránsito y eh, la conexión con, con Almería. Los ritmos actuales nos llevan hasta 2030, si no más allá. Eh, ha indicado usted que, que va a poner en marcha un plan para impulsar en los corredores, eh, digamos, la agilización de esas obras. Pues, eh, si pudiera darnos algún detalle más, se lo, se lo agradecería. Un par de preguntas muy rápidas sobre Sevilla. Sé que se va a ver con el, con el alcalde, pero hay una comisión técnica abierta para el tema de la línea 3 del metro. No sé si pueda adelantarnos alguna conclusión. Y luego le voy a pedir algo que a lo mejor eh, es demasiado precipitado, pero eh, la C40 de Sevilla tiene un gap que es el salto, el paso del río Guadalquivir. En su momento se desestimó la opción de un puente, que era la más económica, eh, y se optó por túneles, pero túneles que no se están haciendo y que llevan varados eh, con bastante, bastantes años. Eh, me pregunto si existe alguna solución ávalos, por ponerle algunas comillas, para que los sevillanos podamos eh, saber si va a iniciarse algún tipo de, de eh, terminación a, a esa obra fundamental para la, para la provincia eh, antes de que termine la, la legislatura. Y, y bueno... Muy rápidamente sobre algunas cuestiones que, más generales que, que ha mencionado. Eh, no se ha citado la cuestión de la licitación que tenía, que tenía pendiente el anterior ministro para eh, estudiar la posible privatización de, de la mitad de Renfe Mercancías. Eh, no sé qué planes tiene, tiene su gobierno sobre este proceso, porque también se ha anunciado bombo y platillo y creo que, que no es menor. Me ha preocupado bastante, me ha preocupado bastante la las referencias que ha hecho a casi pareciera ser un alumno... Termino, termino muy rápido, señor presidente. A ser un alumno ejemplar con la cuestión del proceso de liberalización y la transposición de la, de la directiva pendiente. Le diría que casi mejor escuchar a los técnicos de Renfe y de Adif que a los de la CNMC, porque vamos a ser el único alumno aventajado. Ni, ni Francia ni Alemania están en, en esas. Y, y nada... Eh, me refiero a algunas cuestiones que me han pedido expresamente que, que le pregunte. La fecha del reglamento del, de la estiva, que aportaría estabilidad al sector. La fecha de la licitación del baz almendricos, también me han pedido que, que le pregunte, que, es un, que está en presupuestos. Eh, hay, una, hay un convenio que tapa las vergüenzas al Gobierno de Murcia para cerrar, para cerrar San Javier y abrir Corbera. Si tiene usted algún plan para reconducir esa… Esa aberrante, ese aberrante convenio. Y, eh, y en particular, un caso muy concreto que afecta a, ciento, a más de 170 familias, que es el de la cooperativa Vitra, eh, que tiene un litigio con su ministerio y que simplemente habría que desbloquearlo para que se puedan emprender esas, esas obras. Nada más, me quedo muchas cosas en el tintero, pero muchas gracias.